Hola, hola. Chicos, hola. ¿Cómo están? Vengan por acá. La mujer siempre llega a calentar la vuelta, pero. ¿Quieres agua? Ay, sí, vamos. Por favor, qué amable, chicos, de una vez. Vanessa. Hey, yo ¿cómo están? Vengan por acá. Hola, Vanessa. Gracias. Un beso. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Qué tal su día? Interesante, tranquilo. Está bueno. Está bueno, tú estás contento. Yo te veo siempre contento, Alejandro. Esa es la actitud. Ayer de noche estuvo. Perfecto. Sí, pensé que me esperaba, güey. Muy bien, ¿quién está por allá? Ven, quiero empezar a hablar con Miguel. Miguel, ayer pudimos ver que el momento final del día, se puede decir que también pusiste punto final a una situación. Quiero saber qué pasó y por qué esa acción. Bueno, la verdad, yo cuando hice el detalle al comienzo del día, quería buscar como hacer un último intento ahí. Simplemente, o en resumidas cuentas, en la cita que tuve con ella, lo que escuché de su parte, no me pareció que era lo que yo quería o esperaba. Y ya sentía que había como hecho demasiado esfuerzo, había gastado demasiado tiempo intentando como darle seguridad a ella, intentando como que de verdad ella se sintiera como que sí quería estar. Y... ¿Pero qué fue lo que no te hizo clic? Porque yo lo que no entiendo, tuvieron el cuarto rojo, lo platicaron. Aquí tuviste el detalle de la flor. Luego claro. Se vuelven a ver y se acabó. O sea... Okay. Te explico. A mí lo que en realidad más me irrita de la situación es como la actitud de ella a veces de ponerme a mí como que yo soy el malo, pues como que yo soy el indeciso, que yo soy el que no quiere estar con ella, que si no le di atención, que si no le doy mi tiempo. Yo creo que yo sí he tratado de mostrarle que le estoy dando mi tiempo, que le estoy dando esfuerzo, que le estoy dando interés. Entonces, como que esa situación ya de que ella siguiera con esa actitud me irritaba. Y aparte, cuando hablamos en la cita, simplemente las cosas que como que me dijo no me hacían clic con lo que yo estaba buscando. Sentí que estábamos dando un paso para atrás de nuevo y fue como que, sabes, en verdad yo no voy a estar detrás de ti de nuevo como intentando, correteándote y esto. Y fue como que, si no se puede ahorita con todo lo que he hecho, pienso que no va a ser como algún cambio que siga intentando más ella adelante. Se siente desilusionada, pero aún incluso siente que todavía obviamente le gusta, así que no ha sido fácil para ella aceptar toda la situación. Dice que no es tan fácil, pero le falta confianza. Pero ¿saben qué? Tengo una emergencia que me quiero conectar en casa de las chicas. Ellas no van a saber que nos estamos conectando. Hay un pleito y precisamente envuelve a Andreina. Por favor, conexión. Te quiere hablar a ti de algo que para ti no es importante, entonces ¿qué haces? ¿No vas a querer hablar con él? No, te quiere hablar, es que yo le sigo el hilo de la conversación porque es que vuelvo y le repito, muchachas, parce, yo ante todo soy una persona educada. O usted cuando me ha hablado a mí, yo la he dejado con la palabra en la boca. No, ahorita vuelvo y ahorita antes de entrar tú me dijiste que yo estaba haciendo esto. Yo estaba haciendo así. Y ella me dice, ah, sí, y yo estoy haciendo abdominales acá parada, ah, sí, hay que hacer ejercicio, yo no sé qué, aparte, cuando quiera hacer ejercicio, hacemos ejercicio. A pesar de nuestras diferencias, o de que no te guste X o Y, o de que estemos tirándole el lance a la misma persona, o sea, eso a mí no me importa, o sea, eso nada que ver, o sea, a mí eso, X o Y, el que tiene que coger las huevitas es él, no ella ni yo, es él porque él ya sabe que ella va y que yo voy. Y entonces el que ya tiene que decidir es el man. Y el que ya tiene que mostrar y probar finura es él. Porque si no, pues yo, parce, next. Y yo con el que voy, voy. Y yo soy así, frentera. Y ustedes lo vieron. Y se lo digo a ella, y se lo digo a ella, y se lo digo a ella. A mí me gusta el man, me parece muy lindo, me parece coqueto, no sé, me inspira. Si se dan las cosas, bien. Y si no, también, y vuelvo y les digo, ustedes no saben qué pasó en el cuarto rojo y por qué yo llegué así, ¿sí me entiendes? Entonces es eso. Claro. La que quiera saber, la que quiera hablar, podemos hablar. Yo estoy abierta siempre a hablar. Oh, sí, ¿estás hablar? Creando conflicto en casa de las mujeres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en ese cuarto rojo que ella está tan decidida? Nada, precisamente eso. Se fue al cuarto rojo, me citó y está súper decidida en querer conocerme, ¿no? Pero le diste entrada porque ella dice que sintió por lo menos claro, la buena onda de conocer, entonces por eso ya vino alegre. Bueno, es muy precipitado como para decir si va a pasar algo o no, pero me caes bien. Sería interesante seguir compartiendo y que crezca esta amistad, ¿no? Entonces, debo decir que a favor de Eli, que Eli dijo en ese momento que ella también dice, el día que yo me ponga así es el día que él sea mío. Mientras claro. tanto, no, pero creo que ahí hay un poco más de convivencia. Ella no se siente un poco
aceptada y también hubo un problema. Quizás está pasando lo mismo que pasó con Andreina, la aceptación. Pero no se crea, Andreina y Melissa también se jalaron de los chongos ahí en esa situación porque dice que ella es tonta. En ese sentido, dijo Melissa que se deja que la lleven para acá y para allá y ella no. ¿Qué piensan de todo el pleito? Me sorprende que le haya callado a Andreina eso nada más. Sí. Interesante. Pues se sabía que se la iba a comer viva. Oye, sí. Ya, hablando de Melissa, Reñé, ¿qué pasó con Melissa acá? Nosotros queriéndole hacer una broma a Leandro, y el que parecía fue broma, como broma el fin. Fue como una broma, pero parece que ya lo tomó mal y... ¿Pero qué broma le hiciste? No, que le di un beso en el cachete, pero como diciendo, mira, mándale un recado a la casa de las chicas. Entonces le di un beso. Ay, Dios. Ella, no fue más o menos lo que yo hice, pero en beso. Lo mío fue en carta. No fue con malas intenciones, incluso ella pone la cara y todo. Y después como que tomó una actitud diferente y le mira, disculpa, no es que yo lo hice con malas intenciones, no era mi intención, ¿ves? ¿Te asustó? Sí, a mí me asustó, yo me quedé así. Dije, ok, no voy a hablar, deja que hable. Y después como que ya le chocamos puño, le dije, mira, disculpa, no va a pasar de nuevo.